Vaya, Emma, mira cuántos dulces. Me encantaría probarlos. Hola. ¿Puedo ofrecerles más dulces deliciosos? Genial, gracias. Me alegro que les guste. Están realmente deliciosos. No me di cuenta que el mío era azul. Vaya, tienes un traje nuevo. Y yo también. No es un mal comienzo para un desafío. Mucho éxito. ¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¡Devuélveme mi fresa! No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las bayas? Miranda, ¿fuiste tú? No, please. Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo. Oh, no, lo olvidé por completo. Había una cucaracha dentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. ¡Oh, no! La cucaracha está encima tuyo. ¡Todo menos eso! Déjame ayudarte. Tengo un enorme zapato aquí. Oh, gracias por tu ayuda, Miranda. Parece que mi plan no funcionó. Vaya, nueva comida. Abriré primero. Un pequeño inodoro. Se ve genial. ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves, me encantan. Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy lista para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. ¿O has olvidado que es mío? Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso, no te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. ¡Vaya! ¡Es Fanta Azul! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Me rompí la uña!
ayudarte. ¡Mamá! Huele delicioso. Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! ¡Esto está delicioso! ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? ¡Qué extraño! ¡Ya no sale nada! Oh, ¡hola, Miranda! ¡Estoy harta de tus trucos! ¡Oh, lo siento! ¡Estuvo delicioso! ¡Oye! ¡Me tiraste la lata a la cara! ¡Deja de enojarte! ¡Abre tu plato! ¡No hay nada! ¡Hay un extraño botón rojo! ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. ¿Miranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gusta. Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. ¡Oh, son muy ácidos! ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? ¡No puede ser! Lo siento, creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres, empiezas tú. ¡Vaya! Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. ¡Me da miedo! No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Es un jarabe dulce! Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. ¡Vaya! ¡Qué brillo tan increíble! Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. ¡Esta es mi comida! ¡Tengo fuegos artificiales en la boca! ¡Genial! ¡Quiero más! ¡Vaya! ¡Es un efecto muy inesperado! ¡Mira, Emma! Creo que es hora de apagarte. ¡Aguanta, Miranda! ¡Vaya, ayudó! ¡Fantástico! Gracias, Emma. Ahora es tu turno. ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! Tengo que abrir la caja. ¡Mira, sale vapor! ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. ¡Qué pesadilla! ¡Mi lengua está ardiendo! Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. ¡Oh, no! Ahora va a explotar. ¡Fuego! ¡Estoy ardiendo! ¡Ayúdame, Miranda! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡No hacia mí! ¡Deténlo! ¡Oh, vaya! ¡He vuelto! Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy, me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Comenzará con macarons favoritos de todos. Julia solo tiene una, Ethan ya tiene más y Emma tiene un montón. Es injusto que ella tenga mucho y nosotros tampoco. Estoy de acuerdo. ¿Quizás quieras compartir con nosotros? No. ¡Qué aroma! Miren, tengo ojos grandes. Suficiente de bromas para ti. Bueno,
tendré que comer lo que tengo. ¡Oh, tengo una idea! Robemos un poco. Ella ni siquiera se dará cuenta. ¡Hagámoslo! ¡Me toca a mí! ¡Soy una profesional en este negocio! ¡Esto estuvo fácil! Ha llegado la hora del ajo. Sé que no huele muy bien. ¡Tengo muchos! ¡No quiero! ¿Tienes muchos? Yo tengo una montaña. Solo tengo uno, pero tampoco quiero comerlo. Ethan, empieza tú. ¿Por qué yo? Huele fatal. ¿A qué sabe? Está desagradable. Les toca a ustedes. Bueno, aquí vamos. No, tienes que comerlo. ¡Qué desagradable! No puedo más. Me rindo. Bueno, te toca. ¡Adelante! No tienes que comer. Está bien. Está repugnante. Ya no puedo más. Tengo que lavarme la lengua. Haré una pequeña broma. Soy un vampiro. Ay, no me asustes. Quédate quieto. Soy fuerte. Puedo manejarlo. Ethan. No seas malo. Me asustaste. Creo que voy a vomitar. Ups. Lo siento. Necesitamos sacar al vampiro de Ethan. Choque esos 5. La diversión sigue. Y tenemos un almuerzo programado de panqueques. Ethan tiene uno, Emma tiene varios y Julia tiene una torre entera. Tengo hambre, así que empezaré yo. Y para arreglarlos un poco, le echaré crema batida y dulces M&M's. Y resultó delicioso. Un manjar. Muy bien, sigan ustedes. Mejoraré mis panqueques también. Primero necesitaré aumentarlos. Y necesito un rodillo para esto. ¡Increíble! Toma esto. Ahora es el momento de la crema batida. Y encima unos cuantos malvaviscos. Y unos dulces también. Parece un pastel, se ve increíble. Enorme y delicioso. Te vas a llenar con eso. Yo también quiero ese rodillo. Amasamos. ¡Oh, no! Se cayeron todos los panqueques. Aquí tienes, toma esto. Ahora tenemos chicles. Ethan tiene un montón de ellos. Julie tiene un poco menos y Emma se queda contenta con uno. Aquí vamos. Delicioso. Creo que me cansaré de masticar eso, pero estoy feliz. Bueno, aquí voy yo. Yo también quiero probar el mío. Oye, tengo una idea. No te escucho. Hay que hipnotizarlo. Sí, y nos llevamos todo. Tengo un círculo mágico aquí. Hola, Ethan. ¿Qué quieres? Mira esto. Ah, me dormí. Sí, funcionó. Ahora le amarramos las manos y nos llevamos el chicle. ¿Qué? Oigan, déjalo, es mío. Eso no es justo. Te engañamos. Devuélvemelos. Toma esto para que te calles.
Uno, dos, tres, y nuestra mesa está iluminada con limones. Sé que son ácidos, pero Emma tiene más que ustedes, chicos. Julia empieza. Está bien. Está muy ácido. Aquí voy yo. Se me adormece la boca. ¡No! Te toca. Bien, puedo hacer esto. Ácido, pero puedo comerlo. Aunque no, es asqueroso. ¡Ah! Tengo una idea. Tal vez un jugo nos salvará. ¡Gran idea, Julie! ¡Oh, no! ¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡Ah, eso está mucho mejor! De hecho, hay mucho más. Necesitamos algo más grande. ¡Increíble! ¡Sigue saliendo! Está muy ácido. Vamos, Ethan, haz un poco de magia. ¡Wow! ¡Perritos calientes! Emma tiene uno, Julie tiene unos cuantos y Ethan tiene miles. Voy primero. Le echamos un poco de salsa y mostaza también. Y aquí voy. Está increíble. ¡Muy apetecible! Ethan, vamos, te toca. Esto estará delicioso. Emma, ¿puedes darme las salsas? ¡Genial! Ni siquiera sé cómo agarrarlos todos. Ethan, qué glotón eres. No puedo parar, está delicioso. Ahora es mi turno. Y, por supuesto, tengo una idea. ¿Qué está haciendo? Ahora le jugaré una broma a nuestro glotón. ¡Hey! Ethan, esto es para ti. Ya me llené. ¡Oh, otro perrito caliente! Nunca es suficiente. Aquí vamos. ¡Ay! ¡Me asustaron! ¿Qué podría ser mejor que la goma de mascar? Julie tiene un montón, Ethan tiene menos y Emma desafortunadamente solo tiene una. Oh, quería más. Esto es suficiente para mí. Masticaré este chicle toda mi vida. ¡Súper! Emma, mira. Aquí vamos. Esto será suficiente para mí. ¡Qué envidia! Pero bueno, tengo una idea. Ahora este sí me gusta. Y hay miles aquí adentro. Ahora sí estoy contenta. Miren este globo. ¡Es enorme! ¿A dónde vas, Julie? Yo también quiero hacer uno. ¿Y qué les parece la mía? ¡También me voy volando! Chicos, ¿a dónde van? ¡No me dejen solo! Con 100 capas de comida en tu mesa, tu reunión con amigos se convierte en un juego de verdad. Hoy los chicos lo han demostrado. ¡Nos vemos pronto!